Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo, y sí, en el estudio Guillito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Viernes 16 de septiembre del año 2022. Son las 6 y 3 de la tarde. Carmen Edita Acevedo estuvo a las 6, a las 8 de la mañana, tempranito con ustedes en Noticias con Café, con todo el análisis e información que usted tiene que tener a la mano siempre. Si es que si no pudo ver a Carmen Anita Acevedo, no se ocupe. Recuerde que aquí estamos en Facebook en la perpetuidad. Usted puede ver todos los videos que nosotros hemos hecho esta semana, la semana pasada, hace 10 semanas, por ahí para abajo. Usted lo sabe. También puede estar en nuestra página de en nuestro canal de YouTube. Vaya, búsquenos ahí como Bonita Radio. Nos puede también ver toda esa información, análisis que Carmen Anita Acevedo hace con ustedes en Noticias con Café, en Esto es lo Último y en Qué Palo es Noticia. Este es el tiempo de deportes, como de lunes a viernes acostumbramos a hacer a las 6 de la tarde. Y hoy vamos a tener dos temas. Bueno, vamos a hablar de dos temas, pero varios temas dentro, subtemas dentro de los temas. A ver cómo estamos aquí. Vamos a hablar de béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a empezar con el día de Roberto Clemente. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes y situaciones que se dieron ayer desde el homenaje a Roberto Clemente. Historia en uno de los equipos de la Liga Americana, donde toda la alineación ofensiva eran latinos. También vamos a hablar de los resultados de los partidos de ayer, las implicaciones que tienen esta carrera a dos semanas y media, un poquito más de dos semanas y media para que acabe la temporada regular. Empecemos la postemporada, la carrera por posición en alguna de las divisiones, la carrera por los comodines en las divisiones, en las ligas también. Vamos a ver de qué se trata todo eso, combinado con los resultados de ayer. También vamos a hablar de Aaron Judge y la espectacular temporada que está teniendo. Vengo con los datos para que usted vea en el nivel donde está jugando ese joven. También vamos a hablar del voleibol superior masculino, que ayer arrancó con sendos partidos, dos juegazos a cinco parciales los dos, para arrancar la temporada 2022. Así es que sin más preámbulos, vamos por encima. Recuerden, amigos y amigas, que nos pueden ver aquí también, como les dije, en YouTube, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar. No lo olvide nunca. Bueno, vamos por encima. Por ahí hay gente hasta de Pensilvania. Lourdes Vega, saludos desde Pensilvania. Gracias por estar por ahí. Por ahí te está conectando todo el mundo. Comenten, compartan, critiquen. Echen para acá. Esta semana quiero empezar hablando de un resumen de lo que pasó esta semana. Esta semana estuvo bien cargada. Iba a ser más cargada en términos del trabajo que teníamos que hacer en el campo, pero muchas de las cosas se cancelaron. Algunas por tormenta, otras por... no sabemos, tenemos una idea. Lo que acaparó toda la información deportiva esta semana fue la situación de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, su presidente, el doctor José Quiles, el gerente general renunciante, Eduardo Pérez. También salpica al que estaban tratando de contratar para ocupar ese puesto que Eduardo Pérez dejó, Carlos Delgado, Yadier Molina, que es el que quiere el doctor para que sea el dirigente del equipo que va para el Clásico. Todo eso fue lo que acaparó toda la atención deportiva en Puerto Rico durante esta semana. Y hablamos de eso lunes, hablamos de eso martes, hablamos de eso el miércoles.
Ayer fue el único día que cogimos como un break de la situación, porque primero no pasó mucho en relación a ese tema. O sea, no hubo nuevos eventos en relación a ese tema. Y ahí estamos, esperando que la federación, en efecto, haga su conferencia de prensa este próximo, en algún momento, que iba a ser este miércoles y la cancelaron. Y queremos entonces poder hacerle algunas preguntas al presidente, que yo sé que hay otros colegas que están en las mismas, y que anuncien quién va a ser el equipo técnico. Ellos dijeron que puede ser verdad, ¿no? O sea, aquí no hay nada que estamos dudando, pero ellos dijeron que toda ese roster de equipo técnico está en la espera de que lo aprueben las grandes ligas. Major League Baseball tiene que aprobar todos los equipos, como les digo, todas las alineaciones, todo el equipo técnico y demás. Así es que estaban en esa espera, y esa fue la excusa que utilizaron para no dar la conferencia de prensa este pasado miércoles, que estaba así programada hacía mucho tiempo, para anunciar quién iba a ser el dirigente de la liga. Y a raíz de toda la controversia que se dio en la semana, pues no se dio el anuncio de quién va a ser el dirigente. Pero esperemos que pronto sea. También estuvimos ayer, eso sí lo pudimos hacer, ahí en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Hicimos un video impromptu, porque realmente yo fui ahí a conocer a las personas encargadas, a ver la facilidad, reunirme con ellos, presentar el proyecto de Bonita Radio. Pero ahí hizo el señor Manuel Charbonnier, el administrador, hicimos ahí un tour completo de las facilidades y la exhibición que propone el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Ahí ese video está completo en el programa de ayer, así que espero que lo puedan ver y disfrutar, y que puedan visitar el pabellón de la fama del deporte. También van a hacer otras cosas durante este fin de semana. Algunos premios, unos premios que iban a haber en Ponce, el deporte ponceño, también se cancelaron, pero todo volverá a la normalidad. Espero que todos estén preparados, tranquilos y tranquilas, y que sepan que lo que viene es mucha lluvia y hay que estar bien pendiente lo de la energía eléctrica. De hecho, si se va el programa, sepa que puede ser, la gran probabilidad es que se fue la luz. Pero si se fue la luz, yo termino el programa haciéndolo desde el teléfono, así que no panda el cúnico. Yo espero que todos estén ahí tranquilos, como dije, preparados, mucha lluvia, así es que aguarecerse. Bueno, vamos a empezar el programa con el día de Roberto Clemente, que se celebró ayer en todas las grandes ligas. Así que vamos para allá, mírenlo aquí. Eso es el logo. Honrando la vida de Roberto Clemente. El día de Roberto Clemente, eso es lo que se veía en los estadios en el día de ayer. Todo el honor que a nosotros todos, yo por lo menos a mí, yo estoy seguro que a muchos de ustedes también, si no a todos y todas, es un honor poder decir que somos boricuas como Roberto Clemente. Este es la figura deportiva, el astro. Yo estuve hablando de esto ayer, pero tenemos que volver a mencionarlo. En el astro deportivo, la figura deportiva más importante que Puerto Rico ha dado. Y sin duda alguna, ha trascendido el deporte. Roberto Clemente representa mucho, mucho más que simplemente un juego de pelota. Este señor representa esfuerzo, dedicación, sacrificio, sufrimiento por llegar a donde llegó, aceptación, romper barreras, romper estigmas, romper estereotipos, presentarle al mundo a un hombre latino negro que puede llegar a lo más alto del béisbol y ser uno de los mejores en la historia, estar en ese grupo selecto de jugadores que son más, mucho más que simplemente un jugador de Salón de la Fama. Él, con algunos otros pocos, han trascendido eso. Son figuras que son más grandes que eso. Y es boricua. Y siempre he dicho que Roberto Clemente es el alma del país, de nuestro país, Puerto Rico. Y ayer fue el día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, y siempre es bien emocionante, amigos y amigas, siempre lo es. Ver estas imágenes, todos los jugadores de los Piratas de Pittsburgh, el equipo donde jugaba Roberto, con su número 21 en sus camisetas. También habían los jugadores de puertorriqueños y de ascendencia puertorriqueña, si querían ponerse el número también lo podían hacer. Jugadores latinoamericanos lo podían hacer también, pero sin excepción, todos los jugadores que estuvieron activos ayer, jugadores
y parte de los equipos que están en uniforme tenían el número 21 de alguna manera u otra, en algunos así en la camiseta con todo el mundo con el 21 atrás, o otros con un parcho con el número 21 en las mangas de sus camisas. Así es que estas son las imágenes que se dieron ayer en la Grandes Ligas. Roberto, además de lo que dije ahora, para mí es importante, compartirlo con ustedes, pero cuando uno ve este tipo, estas imágenes, miren como esta, por ejemplo, y esta foto que les voy a poner, esta foto tiene más historia que simplemente otro grupo de jugadores con el número 21, pero a eso voy ya mismo. Esa imagen también nos pone los pies en la tierra de que no solamente a nosotros los que estamos mirándolo, sino los jugadores que están allí, los jugadores puertorriqueños, los jugadores dominicanos, cubanos, latinoamericanos en general, de que ese uno de los que hizo el esfuerzo, el sacrificio, pasó los sufrimientos del rechazo, del racismo y demás, Roberto Clemente, por eso que hizo, es que ellos tienen esa oportunidad de estar donde están hoy. Y todos los jugadores que han venido después. Siempre es importante, eso es una de las otras cosas que hace el día de Roberto Clemente. Recordarnos a todos lo que pasó él, lo que pasó jugadores como por ejemplo Jackie Robinson, para los jugadores negros en Estados Unidos. Todo ese sufrimiento, que no todo fue felicidad y celebraciones. Pasaron muchas cosas antes de que fueran aceptados por la comunidad del béisbol. Y que el racismo, que sabemos que todavía existe, además del racismo existe la xenofobia y otros tipos de discrímenes que podemos elaborar por un programa completo o más de uno. Pero todo eso que pasaron ellos, ese sufrimiento, esas humillaciones, pues son parte del trabajo hecho y de lo cosechado para que estos jugadores puedan estar hoy donde están y puedan ser elegibles a los premios y puedan ser elegibles al Salón de la Fama. Miren si la cosa es importante, que tan reciente como este año es que se se incorporan las ligas negras a las grandes ligas. Ya dejaron de ser las ligas negras, ahora todos son grandes ligas. Imagínense todo el trabajo que todavía se hace, imagínense lo que pasaban estos jugadores, particularmente un jugador como Roberto Clemente, que sin duda alguna su talento y lo impresionante que era en el terreno, tanto en la ofensiva como en la defensa, lo ayudó a romper esos discrímenes. Bueno, al menos que lo aceptaran en la comunidad de béisbol, a pesar de ser negro, a pesar de ser latino, a pesar de ser puertorriqueño. Así que eso fue ayer. Por ahí está María Rodríguez Caloca. María, gracias siempre por estar por ahí. María Casanova, Joseph Cortijo, Edgardo Díaz, Sandy Hans. Yo quiero ustedes me escriban, compartan conmigo lo que significa Roberto Clemente para ustedes. Ahora que estamos en esa celebración del día del Astro Boricua. Este es el año, se celebran 50 años de su muerte. El 31 de diciembre son 50 años de su muerte. Yo sé que el tiempo pasa volando. Y para las personas que estaban vivas y que estaban ya estaban conscientes de lo que representaba Roberto Clemente en vida, me imagino que ese día nunca va a pasar al olvido. Siempre va a estar presente, pero ahí estamos. Bueno, además, esa foto que les puse ahora, esta, se la estoy poniendo otra vez. Ese grupo de jugadores con el número 21, también, al igual que el equipo de los Piratas, que era el equipo de Roberto, pues tiene una historia. Esa foto tiene una historia detrás de la imagen. Les voy a decir de qué se trata. Y ahora es el mismo grupo de jugadores, pero de frente. Esa es la alineación ofensiva del día de ayer de los Rays de Tampa Bay. Este equipo que está peleando ayer por posición en la división este de la Liga Americana, está peleando por la posición del liderato junto a Nueva York, Toronto y ellos. Aunque los Yankees siguen adelante en la división, están solamente a 6 juegos de ventaja. Y eso podría cambiar porque todavía quedan 18, 19, 20 juegos algunos de los equipos. Pero nada, vamos otra vez a esa imagen.
Ese es el equipo de los Tampa Bay Rays que jugó ayer. Y la alineación es completa latina. Y esto es lo interesante. Y fíjense, y esto lo podemos atar con lo que yo estaba hablando ahora mismo. Mariel dice, orgullo, ayer al escuchar la borinqueña en el parque por José Feliciano fue para pelo. Gracias, Mariel. Déjame volver para acá porque yo tengo que comentar eso. No lo traje, no traje la imagen. Y gracias, Mariel. Por poco se me va por encima. Lo que hizo José Feliciano ayer, que lo habían llevado para cantar el himno de Estados Unidos, pero antes de eso cantó En Mi Viejo San Juan, cantó La Borinqueña y entonces cantó el Star Spangled Banner. A mí me parece que es un mensaje claro de dónde soy, de dónde vengo, quién soy, cómo me defino. Y soy puertorriqueño como Roberto Clemente en ese día de Roberto. Me pareció extraordinario. Gracias, Mariel, por traernos ese detalle. Volviendo aquí. Toda esa alineación ofensiva de los Rays de Tampa Bay son latinos. Y lo que es interesante, y como les estaba diciendo, atándolo a lo que estábamos hablando, a lo que hablé al principio, sobre lo que significa Roberto Clemente y cómo trascendió. Y esa barrera que tuvo que romper él y otros jugadores. Esta es la primera vez en la historia que latinos componen toda la alineación ofensiva de un equipo de Grandes Ligas. Pareciera que eso pasaba todos los días con la cantidad de latinos que existen en las Grandes Ligas, ¿no? Pareciera que esto hubiera pasado antes, pero no. Pasó ayer por primera vez y de pura casualidad. El manager del equipo de Tampa dijo, yo no me di cuenta hasta que me lo dijeron. Inclusive jugadores de que están ahí también dijeron, fíjate, si no me lo dicen no me entero. Estos son Yandy Díaz, cubano, jugando tercera base. Randy Arozarena, de Cuba también, jardín derecho. Wander Franco, el Ciore, de República Dominicana. Manuel Margot, el bateador designado también de Dominicana. José Siri, el centrofil, de República Dominicana. Harold Ramírez, el primera base de Colombia. René Pinto, el catcher de Venezuela. David Peralta, de Venezuela también, el jardín izquierdo. E Isaac Paredes, el segunda base de México. No hay boricua en esa alineación, pero son todos latinoamericanos. Y ese es el legado, o uno de los legados de Roberto Clemente y los jugadores latinoamericanos que estuvieron antes. Todos ellos boricua y dieron lo que dieron ayer fue, todos ellos latinoamericanos, perdón, y lo que dieron ayer fue una rica salsa. Le ganaron 11-0 a los Blue Jays de Toronto. Válgame Dios, miren, Yandy Díaz dio un jonrón, su noveno, y Paredes también dio un jonrón, su decimonoveno. Arozarena dio un doble, igual que Margot también dio un doble. Tampa Bay, haciendo ahora la transición a los resultados y las implicaciones. Tampa Bay con esa victoria se colocó a medio jueguito nada más de Toronto, que tiene marca 81 y 63. Tampa Bay tiene 80 y 63. A medio jueguito. Vamos a entrar en eso ahora. Pero antes de eso, recuerden que esta es la primera alineación ofensiva de latinos exclusivamente en la historia de las Grandes Ligas. Yo le dije, cuando yo lo vi, yo dije, pero esto tuvo que haber pasado antes. Con todos los latinos, ¿verdad? Que hay en las Grandes Ligas. En algún momento, una alineación tuvo que haber sido de latino completo. Miren, no. No, es la primera vez en la historia que hay una alineación ofensiva completamente latina. Así es que a ellos felicidades, no solamente por la victoria que dieron. Importante porque es un juego súper importante porque es con Toronto que están peleando los Rays. O sea, que el juego de ayer tenía implicaciones serias. Pero felicidades por eso y felicidades al equipo por haber hecho esta alineación que, como dije, según ellos, el manager, el dirigente y los jugadores, y algunos de los jugadores dijeron, si no me lo dice, no me entero. No nos enteramos que éramos los primeros latinos en hacerlo. Excelente. Bueno, vamos a seguir ahora con los resultados. Miren, déjenme hacer la transición de esta manera. Aquí está la tabla de posiciones de la Liga Americana. Y ahora quiero ir con ustedes el resultado por resultado, división por división de los juegos de ayer. Los resultados de los juegos de ayer, perdón, pero división por división. Esa victoria ayer de Tampa Bay, que los pone a medio jueguito nada más del equipo de Toronto, es importante. Porque están a medio jueguito ahora de Toronto, pero
están, Toronto sigue a 6.5 juegos y Tampa Bay a 7 juegos respectivamente de los Yankees, que están primero en la división este con marca de 87-56. Y los Yankees, fíjense que es con Y, ahí están las iniciales, María Rodríguez Caroca, que dice N, Y y Y, es porque New York o Nueva York Yankees es con Y, porque hay veces que eso confunde y lo escriben con Ñ, es para que sepan. Pues los Yankees, que siguen primero allá a 6.5 juegos de Toronto y a 7 juegos de Tampa Bay, siguen adelante, pero quedan 21 juegos. Y si uno de los dos, uno de esos tres equipos, cae en una racha negativa, en específico los Yankees de Nueva York, caen en una racha negativa, y estos equipos ganan, empiezan a ganar los dos o uno de los dos, la ventaja de los Yankees en la división del este puede desaparecer. Y recuerden que no importa cuál es su récord, es peor que un equipo que esté entrando por el wild card, es porque si usted gana la división, no importa cuál es su récord, usted entra. Pero en el caso de los Yankees, que tuvieron una primera mitad de la temporada extraordinaria, no han tenido una buena segunda mitad, o sea, es que podría ocurrir, no es muy probable, pero podría ocurrir que haya un colapso de los Yankees y haya una racha ganadora de uno de estos dos equipos, de Toronto o de Tampa Bay, y los Yankees pierdan el liderato y tengan que entrar a la postemporada vía comodín. Por eso es importante todos los juegos que se están dando a esta altura. Pasando entonces a la división central, donde está ahí Cleveland, Minnesota, Chicago, y entonces Kansas City y Detroit, que están eliminados. Vamos a concentrarnos en los que están todavía vivos: Cleveland, Chicago y Minnesota. Ayer las Medias Blancas de Chicago le ganaron a Cleveland precisamente 8-2. Y esa brecha entre Cleveland y Chicago pues se cierra un poquito más, porque al ganarle las Medias Blancas a Cleveland, aumentan un juego o eliminan un juego de la ventaja del equipo de los Guardians de Cleveland. Los Mellizos le ganaron entonces a Kansas City 3-2 en ese juego. Carlos Correa batió su jonrón número 21, también empujó una carrera. Está batiendo 2.83. José Miranda se fue en blanco en ese juego por el equipo de los Mellizos. La lucha por el liderato de la división, Cleveland, como están viendo ahí, con marca de 76-66, está a 3 jueguitos de los Medias Blancas y a 4 juegos de los Mellizos. Importante que recuerden que ganar la división es la meta que tiene que tener todos estos equipos, porque si usted gana la división, entra a la postemporada. Si no, tiene que entrar por el wild card, y les voy a enseñar ya mismito por qué es tan importante ganar la división y no tener que entrar por el wild card. Pero ahí Cleveland sigue dominando, pero miren lo que hay ahora. Minnesota empieza hoy una serie de 5 juegos precisamente con Cleveland. 5 juegos porque son 4 juegos de la serie y un juego de reposición que tienen que hacer. Vengo con usted por acá de nuevo. O sea, que Cleveland tiene una ventaja hoy de 4 juegos sobre el equipo de Minnesota. También entre medio está el equipo de los Medias Blancas. Pero Cleveland empieza una serie de 5 juegos con el equipo de Minnesota. O sea, la oportunidad de Minnesota de retomar el liderato de la división está en este fin de semana. Como le dije, ellos tienen 4 juegos que les toca de la serie que tienen programada y un juego de reposición. Por lo tanto, tienen doble juego el día de mañana. 5 juegos. Si Minnesota le gana los 5 juegos a Cleveland, pues Minnesota pasa a ser el mejor equipo de la división. Y entonces lo que quedarían son 15 o 14 juegos por jugar en la temporada. Y recuerden que el que llega arriba en esa división pasa a la postemporada. Así que por eso es bien importante. Una cosa importante también es que Minnesota lleva 3 juegos corridos, 3 victorias consecutivas. Por lo tanto, está entrando en una racha positiva. Eso es algo importante mirando hacia el futuro. Lo otro que hay en la división del oeste, les coloco otra vez la imagen. En la división del oeste no hay muchísimo drama, porque ahí los Astros están bastante cómodos. De hecho, le ganaron ayer a los Atléticos
5 carreras a 2. Christian Vázquez con un doblete y una empujada. Está bateando 2.74. Houston prácticamente tiene la división asegurada. Tiene marca de 94-50, como ven ahí. Y en paso firme una temporada de 100 victorias o más. Este 2022. Houston, a la verdad, que ha sido bien concurrente en el dominio que ha tenido en los últimos años. Mantienen una ventaja de 13 juegos sobre el equipo de los Marineros de Seattle, quienes lideran la carrera por el wildcard. O sea, Seattle está primero en el wildcard. Pero obviamente a los Astros están dominando esa división cómodamente. Entonces vamos a entrar al wild card. El wild card de la Liga Americana. Aquí se las tengo, miren. Les voy a explicar otra vez. Les voy a explicar para los que no saben. Edgar García anda por ahí. Saludos bonito, deportista. Gracias, Edgar, por estar por ahí. Bueno, les voy a explicar de qué se trata el wild card para repasarlo. El comodín lo obtienen 3 equipos por cada una de las ligas. Ok. En el caso de la Liga Americana, como vieron ahí, Seattle está adelante. Seattle ahora mismo es el que mejor récord tiene entre los 3 equipos que están disputando el comodín. Debajo de ellos está el equipo de Toronto y debajo está el equipo de Tampa. Esos 3, si se acabara la temporada regular hoy, esos 3 entran a la serie de wildcard o de comodín. ¿Cómo funciona? Pues el mejor de esos 3 puestos, el mejor de esos 3 equipos, esperará por una serie de 3 juegos entre los otros 2. Volvemos para que lo puedan visualizar. Aquí está el wildcard de la Liga Americana. Les voy a dar un poquito de zoom para que vean. Ahí está, miren. Seattle está primero. Ahora mismo, esto es si se acabara la temporada hoy. Seattle está primero, Toronto segundo y Tampa Bay tercero. Si se acabara hoy, esos son los 3 equipos que entran al wildcard. Entonces, Seattle, como es el mejor de los 3, esperaría por una serie de 3 juegos entre Toronto y Tampa Bay. El que gane esa serie, pues entonces juega otra serie de 3 jueguitos contra el equipo de Seattle. Y el que gane esa serie entonces pasa a jugar en la postemporada en los campeonatos de división. Que no se olviden que cada liga está compuesta por 3 divisiones. Los ganadores de cada división entran directamente. Y entonces los 3 wildcards entran a esas series para definir quién es el cuarto equipo que va a entrar a la postemporada. Eso es lo que hay para que lo tengamos bien claro. Por eso es importante lo que está pasando aquí, porque si ustedes se fijan, la distancia entre los equipos que no están en el wild card hoy, Baltimore, Chicago y Minnesota, Boston bendito, no me quiero reír, pero uno se ríe, pero es verdad, están como eliminados. Bueno, nada. Ay, Baltimore, Chicago y Minnesota. Minnesota es el que está más lejos de la posibilidad porque está a 7 juegos y medio. Chicago a 6 juegos y medio. Y Baltimore a 4 juegos y medio. Pero no se olviden que Minnesota podría acabar este fin de semana arriba en la división. Y entonces sería Cleveland sustituyendo a Minnesota en esta ecuación que estamos viendo ahora. Pero esos 3 equipos, Baltimore, Chicago y Minnesota, todavía están técnicamente en posición para coger uno de esos posiciones en el wildcard. Porque todavía quedan 18 juegos algunos equipos, 19 o 20 juegos. Por lo tanto, volvemos. El béisbol es una cuestión de rachas. Y hay equipos que caen en rachas negativas y hay otros que caen en rachas positivas. Y como está la cosa ahora apretando, pues todas esas victorias y derrotas cuentan mucho. Por eso es que hay que estar bien pendiente de todo lo que ocurre en los ganados y perdidos. Porque esa es la situación actualmente en la Liga Americana. Para repasarlo, vamos a pasar a la Nacional ahora. Pero los Yankees ahora mismo están ganando el Este. Cleveland ahora mismo está ganando a la Central. Pero eso puede cambiar. La distancia entre esos equipos es poca. Y Houston está dominando fácilmente la División Oeste. Así es que eso es lo que está pasando en la Liga Americana. Ahora pasando a la Liga Nacional, que yo sé que hay muchos fanáticos y fanáticas de los Mets de Nueva York aquí. Mírenlo ahí. Ahí está la Liga Nacional.
En la Liga Nacional, en el este, la cosa está bien caliente, pero bien caliente. Cuando yo digo caliente, 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 caliente. Miren, en la Liga, en la División del Este, ahí están los Mets de Nueva York dominando, pero están a un jueguito nada más del equipo de Atlanta. Ayer el equipo de los Mets le ganó al equipo de Pittsburgh, arruinando ese día a Roberto Clemente allí. 7-1. Francisco Lindor dio su jonrón número 24 con dos empujadas, está bateando 267. El boricua Seth Lugo lanzó una entrada relevando a Carrasco. Carrasco, que ponchó a 11 bateadores en 6 entradas, pues Seth Lugo lo relevó, ponchó a los 3 bateadores que vio para ayudar al equipo de los Mets de Nueva York a ganar ese juego ayer 7-1 sobre el equipo de Pittsburgh. Atlanta no jugó anoche, que tienen marca de 88-55. Y ahí, al no jugar anoche y la victoria combinada con la victoria de los Mets, pues entonces los Mets sacaron un jueguito completo de ventaja. Atlanta tiene marca de 88-55, 89-55. Y el equipo de los Mets ahí con 90-55 y 88-56 es en la marca de los Bravos. Bueno, pues en ese caso, los Bravos están a un jueguito nada más, o sea que esa división todavía no está definida. Lo que sí sabemos es que los Phillies, que ayer perdieron 5-3 ante los Marlins, ahora están a 9 juegos del líder. O sea que los Phillies, una cosa está bien complicada. O sea que esta división se va al puño, Atlanta y los Mets. ¿A quién le va usted? Dígame por ahí. Pasando entonces a la división central de la Liga Nacional, los Cardenales de San Luis con marca 84-60 perdieron ayer 3-2 ante los Rojos de Cincinnati, que están eliminados, dicho sea de paso. El boricua Alexis Díaz tuvo su salvado número 7. Nolan Arenado de 4-1 por el equipo de los Cardenales. Yadier Molina se fue en blanco ayer en el Madero. San Luis mantiene una ventaja de 7 juegos y medio sobre Milwaukee, o sea que San Luis está bastante cómodo en esa división central. Pasando entonces a la división del oeste, esta es la división que más clara está. Los Dodgers de Los Ángeles ya aseguraron esa división, están bien adelante con marca de 98-44, están a 21 juegos del que le sigue, los Padres de San Diego, que también ayer perdieron 4-0 ante el equipo de Arizona, que está a punto de eliminarse. Y aquí entonces está como el wild card de la Liga Nacional, que está también caliente. Recuerden que Atlanta aparece ahí adelante cómodo, o sea, la división del este de la Liga Nacional se la va a llevar o los Bravos o los Mets. O sea, que los dos van a entrar a la postemporada. Están a 10 juegos y medio allá arriba. Pero podría cambiar eso de Atlanta a Nueva York si Atlanta gana esa división. En el Wild Card, Atlanta, como dije, a 10 juegos y medio. Los Phillies están allá segundos a 2 jueguitos y medio, 80-63. Y los Padres de San Diego en la tercera posición. Les están siguiendo los Cerveceros de Milwaukee, que están a un jueguito y medio a meterse en eso, uno de los tres puestos. La tienen una serie de 3 juegos empezando hoy con los Yankees de Nueva York. O sea que Milwaukee va apretado y los Yankees más vale que ganen, porque los Gigantes de San Francisco están a 8 juegos y medio y entonces Arizona 9 juegos y medio. Yo no le veo mucha posibilidad a ninguno de esos dos equipos, así es que la división, la Liga Nacional está bastante clara, con la excepción de esa pelea que hay por el liderato de la división del este entre Nueva York y los Bravos, y eso va a acabar hasta el último partido. Eso es súper importante que veamos por toda la fanaticada de los Mets que hay, los boricuas que juegan en el equipo de los Mets. Hay mucha acción en estas últimas 2 semanas y 5 días. Son casi un poquito más de 2 semanas y media lo que resta. La temporada regular se acaba el 5 de octubre, así que ponga eso en la nevera. Bueno, seguimos en el tema del béisbol, pero antes de continuar les recuerdo, amigos y amigas, que nosotros somos traídos a ustedes este programa por la cooperativa Cero Gandía, Solidez y Futuro, y por Buen Vecino Café, ahí en la avenida Hostos en Atorrey. Gracias a ellos por siempre estar aquí con nosotros. No se olviden, auspicia a nuestros auspiciadores y queremos más. Estamos activos, bonita radio donde pica el peje, usted lo sabe. Último tema del béisbol de la Grandes Ligas, tenemos que hablar del señor Aaron Judge. Y vuelvo, no lo voy a hablar de él porque es Yankee, es que simplemente esto es importante. Además de que él está persiguiendo esos 61 jonrones de Roger Maris, entrar en ese club de los 60,
Este señor está teniendo un 2022 simplemente espectacular. Miren esto. En promedio, que tiene un promedio de 310, está cuarto en la Liga Americana. Séptimo en toda la liga. Escuchen bien. Primeros en jonrones, con 57 en toda la liga. Primero en empujadas en toda la liga. Esto estoy hablando de la Americana y la Nacional. Si tiene 123 empujadas, está primero en toda la liga. Quinto en hits en la Liga Americana con 159 y octavo en general. Primero en porciento en base. Eso es las veces que llega a base. Ese porciento de cada vez que va al bate, cuántas veces llega a una base. Con promedio de 4.13 está primero en toda la liga. Está primero en la Liga Americana y empatado en toda la liga en la primera posición. En el slugging, primero en toda la liga con 6.88. En el OBP más slugging, 1.101, primero en toda la liga y primero en toda la liga también en anotada. O sea, este señor en casi todos los renglones ofensivos de la liga está liderando. Lidera en jonrones, lidera en empujadas, lidera en OBP, lidera en el slugging, lidera en OBP y slugging y lidera en anotada. Esto es sencillamente una temporada extraordinaria lo que está teniendo este joven Aaron Judge, que también está persiguiendo, sería coronar. Si llega a los 60 jonrones, no importa si llega a los 61, no importa si rompe los 61, no importa si batea 65. Si este señor llega a los 60 jonrones, corona lo que ha sido una extraordinaria temporada ofensiva, sin duda alguna. Y el valor de él sube, si era alto antes de esta temporada, recuerden que él empezó jugando con los Yankees, todavía estaban peleando por su salario, o sea, por su contrato. Ahora la cosa, mira, por ahí para arriba. Aaron Judge, ponlo en la nevera. Vamos a pasarle de tema del béisbol. Vamos a hablar del voleibol masculino, que ayer fue la primera fecha del torneo 2022. Ahí hay algunas imágenes que se compartieron de los juegos que hubo ayer. Primero, los Gigantes de Carolina sorprendieron a los campeones Changos de Naranjito en 5 parciales. Escuchen estos scores. Perdieron el primer set 25-21. Los Gigantes. Ganaron el segundo 25-22. El tercero lo ganaron 25-21. Perdieron el cuarto 25-19. Y finalmente ganaron el quinto set 15-12. Así los Gigantes de Carolina sorprenden a los Changos de Naranjito en la primera fecha del torneo. Basado en lo que hemos visto hasta hoy, dos juegazos. Vamos a hablar del otro ya mismito. Podemos anticipar una gran temporada 2022. Mucha acción uno ve en el. Los otros días yo estaba hablando precisamente con nuestra directora técnica, Verónica Vegabón. Hablando del voleibol masculino, superior masculino y el femenino. El voleibol masculino es bien explosivo. O sea, mucho balón duro en restricción, le dan bien duro en el servicio. Los rallies son bien cortos porque tú sabes, cuando hay un rally largo es porque es impresionante verlo, porque la verdad que la bola va tan rápido que pues así. El voleibol femenino es muchísimo más fundamento, hay muchísimo más rallies más largos, en la acción se ven de esa manera. Y esto es lo que vimos ayer, es sencillamente una guerra extraordinaria ofensiva. Particularmente con la fortaleza y la rapidez que esos balones bajan. Así es que los Changos perdieron ese primer juego de la temporada, pero el primer juego, son 18 juegos por equipo, así es que falta mucho por ver. El otro jueguito que hubo ayer lo ganó el equipo de los Cafeteros de Yauco sobre los Indios de Mayagüez en 5 parciales también. Y escuchen esto. El primer parcial lo ganó el equipo de Mayagüez 29-27. Punto extra. El segundo también lo ganó el equipo de Mayagüez 27-25. Y entonces vinieron los Cafeteros de Yauco y sacaron de la cancha a Mayagüez en el tercero 25-14, el cuarto 25-19 y finalmente ganaron el quinto 15-12. Así fue la jornada de ayer en el voleibol superior masculino. Juegazos
duros a 5 parciales ambos encuentros. Así es que si la temporada va a ser como pintó el primer día, estamos puestos para una temporada sumamente excitante. Les digo que hoy la liga anunció que no va a haber acción este fin de semana. La liga anunció la cancelación de los juegos programados para este fin de semana por el paso cercano por Puerto Rico de la tormenta Fiona. Hoy va a haber un juego entre Yauco y Guaynabo aquí en Guaynabo. Mañana Corozal iba a estar en San Sebastián y Mayagüez en Guaynabo también. Domingo Carolina en Yauco y Naranjito en San Sebastián. Todos los juegos han sido cancelados y se van a reprogramar eventualmente durante la temporada. Así es que hoy empieza un fin de semana difícil, complicado para muchas personas. Se espera, no importa por dónde pase esa tormenta, va a haber mucha lluvia en Puerto Rico. Sabemos que hay grandes problemas con la lluvia en este país. Sabemos los problemas de erosión, sabemos los problemas de mal manejo y dragado y de desarrollo que ha habido. Así es que podría ser complicado. Nosotros ya sabemos, nosotros somos veteranos y veteranas en esta situación y sabemos que nos unimos como pueblo cuando las cosas se complican, así que así será. Lo de la energía eléctrica no hay ni que decirlo. Como pasaron ese video ayer en el programa de Carmen Erick a las 6, que le preguntaron a la señora que si le iba la luz, y esa señora hizo, pero qué clase de pregunta es esa. Aquí uno sopla una vela de cumpleaños y se va la luz. Pues así es la cosa. Suerte hemos tenido que al momento que está lloviendo afuera ahora mismito, no se ha ido la energía eléctrica en este momento, porque ya durante el día se fue. Pero nada, aquí nos quedamos. Bonita Radio, siempre comprometidos con ustedes. Regresamos el lunes con más acción deportiva a las 6 de la tarde y Carmen Enita Acevedo a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Así es que tengan un buen fin de semana, que estén tranquilos y tranquilas, que todo salga bien, que no haya mayores contratiempos y nos veremos entonces aquí el lunes, si Dios permite. Un abrazo grande a todos y todas. Que descansen, buen provecho. Nos vemos entonces el lunes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.